Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Gracias, Horacio y Dalí, amigos de Cadena 3, muy buenos días. Bueno, pues así es, estamos en las calles de la capital para informar de manera oportuna acerca de lo más relevante precisamente en estos lugares. Bien, comenzamos con la guardia nocturna el día de hoy, la cual, bueno, pues tenemos noticias un poco lamentables, puesto que iniciamos en la zona de Lindavista, donde hay que anotarle una más al transporte público. El conductor de un autobús de la ruta 1 atropelló a un hombre de aproximadamente 50 años de edad, el cual perdió la vida luego de este hecho. A pesar de que llegaron los rescatistas a este lugar, bueno, pues nada se pudo hacer para salvarle la vida debido a este incidente. Esto ocurrió en la avenida Instituto Politécnico Nacional, esquina con calle Colector 13, en la colonia Lindavista, perímetro de la misma delegación Gustavo Madero. Posteriormente de esta situación, bueno, pues tuvieron que ser trasladados el cuerpo, el autobús y también el chofer hacia la agencia del Ministerio Público correspondiente para iniciar precisamente las diligencias. A nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.